Herbal, tu lápiz que nunca te abandona. ¿Quieres saber por qué? Es una historia larga de contar. Bueno, tengo tiempo. A ver si esta tarde tenemos ya terminado el patrón y así podemos hacer hoy todas las pruebas. Lo digo porque viviendo ustedes tan lejos de Santiago no podrán venir muy a menudo. Sí, la verdad es que desde Fronteira está... Podemos venir desde Fronteira las veces que haga falta hasta rematar el vestido. Lo importante es que quede bien y que Marisa lo pueda lucir este verano. Y si hay que hacer muchas pruebas, se hace. Descuide, señorita Laura. Usted ya nos conoce y trataremos a su prima como se merece. Y ahora solo queda escoger el tejido. No cuentes con que Daniel pueda ir a verte hasta que acabe la campaña del referéndum. Y eso no va a ser hasta finales de junio. Sí, claro, pero... Cuanto más tarden en hacerte el vestido, más disculpas vas a tener para venir a Santiago y ver a Daniel sin que tu padre se entere. Ay, ayúdame a elegir. A ver, este blanco... Me gusta este. Y también quiero un pañuelo de un rojo muy vivo. Como este. Todos soltamos un hilo. Como los gusanos de seda, roemos y disputamos las hojas de la morera, pero ese hilo, al cruzarse con otros, al entrelazarse, puede hacer un hermoso tejido, un pañuelo inolvidable. La naturaleza como metáfora para explicar al hombre. Una metáfora que nos ayuda también a reflexionar sobre lo que hoy nos ha traído aquí. La importancia del voto femenino y de la participación política de las mujeres en la República. En la antigüedad no se sabía cómo nacían las abejas. Los sabios como Aristóteles inventaron teorías disparatadas. Se decía, por ejemplo, que las abejas venían del vientre de los bueyes muertos, y así durante siglos y siglos. ¿Y todo esto sabéis por qué? Porque no eran capaces de ver que en el mundo de las abejas el rey no era un rey, sino una reina. ¿Cómo sustentar la libertad sobre una mentira semejante? Tengo entendido que ese médico Daniel Labarca es un buen predicador. Como una mecha encendida, mi sargento. Ya. Antes de nada, grabaros bien esto en la cabeza. Todo lo que aquí se hable nunca ha sido hablado. No hay instrucciones, no hay órdenes, no hay jefes, no hay nada. Solamente existo yo. Y yo ya no soy el sargento Holandesa, soy el Espíritu Santo. No quiero cagadas. A partir de ahora soy sombras y las sombras no cagan. O cagan en blanco, como las gaviotas.
Quiero que me escriban una novela sobre cada uno de estos elementos. Quiero saberlo todo sobre Seda Barca, Gonzalo Rincón, el sindicalista Acuña, Casal, Ferreiro de Zas, González de Cesures, todos estos. Yo puedo encargarme de Seda Barca, mi sargento. Sé que ahí lo tengo que seguir. ¿Pero él no te conoce? No, no sabe ni que existo, mi sargento. Recuerda que esto no es una cuestión personal. Solo necesitamos información. No hay nada personal, mi sargento. Seré invisible. No se me dan bien las letras, pero escribiré una novela sobre ese tipo. Pues adelante. La foto va a ser mi regalo de aniversario. Para que me recuerdes cuando no estemos juntos. Los recuerdos no se eligen, se tienen. Porque los recuerdos son engramas, como cicatrices en la cabeza. Y tú eres mi cicatriz favorita. Me encanta ser tu cicatriz. Te quiero. Ya verás lo que hacen con la foto. Aparecemos dentro de un corazón. Pues sí que parece una novela, sí. Lo hice a conciencia, mi sargento. ¿Mexicano? ¿Cómo que mexicano? La Barca nació en México, mi sargento. Pero ha vivido aquí desde los 6 años, cuando sus padres volvieron de allá. Eran emigrantes. Así que el tal La Barca es médico en el manicomio de Conso, auxiliar en la Facultad de Medicina, va del hospital a la casa del pueblo y después al casino y se reúne con anarquistas, socialistas, comunistas, galleguistas... ¿Qué coño es este tipo? Yo creo que un poco de todo, mi sargento. Parece que anda por libre, como un enlace. Sí, muy por libre, sí. Y encima le queda tiempo para ir a conferencias, mítines y llevar a su novia al cinematógrafo. Esa tal Marisa Mayo. Una chica interesante, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Es una mujer de bandera o no? Sí, es muy guapa. Pero ella no tiene nada que ver con las cosas de él, mi sargento. Es su novia y punto. Pues, por lo que pones aquí, parece que están muy unidos. Ella siempre va a todos los mítines. Sí, eso sí, mi sargento. Cuando ella viene a Santiago, están todo el día juntos. Pero ella va a los mítines de La Barca solo para verlo, no participa. Lo espera fuera. Después caminan durante horas, con las manos agarradas, como dos críos. Se hicieron una foto de esas de enamorado. Entonces empezó a llover y se refugiaron en el palco de la música. Pero a ellos no les importaba la lluvia. Siguieron paseando por la Alameda. Llovía mares, mi sargento. Debían estar empapados. Yo también lo estaba. Pensé que estaban locos. Iban a coger una pulmonía con toda aquella humedad. Carajo con el doctor. Pero ellos como si nada. Como si no lloviese. Y a hombres y mujeres haciendo de todo, pero ellos se bebían el uno al otro. Se besaban como dos peces. Y tú seguías allí, ¿no? Mirando cómo se besaban. Sí, mi sargento. Era para el informe. No me aparté de ellos. De La Barca, quiero decir. No me aparté de él ni un minuto. ¿Y estás seguro de que no te vio? Segurísimo, mi sargento. Fui invisible. Y aunque me hubiera visto, no habría pasado nada. Yo estaba allí para aguantarle la mirada. ¿El qué? Yo le puedo aguantar la mirada a La Barca igual que a un zorro. A ver, Val. ¿Qué es eso del zorro? Mi padre hacía trampas, mi sargento. Trampas para zorro. Iba con mi padre a revisar las trampas. Cuando encontrábamos a un zorro atrapado, mi padre lo remataba con la escopeta. Primero le aguantaba la mirada. Y después le pedía disculpas. Lo siento, hermano. Mi padre me enseñó a aguantar la mirada. Buen trabajo, Orval. Tu informe sobre La Barca es muy completo. Gracias, mi sargento. ¿Ya tienen los informes de los otros? Todos. Un médico. Hola, soy el pintor. Me dieron permiso para hacer algunos retratos de los pacientes, pero se han ido todos. Ah, sí, claro.
No, tranquilo, ahora te acompaño a tu habitación. ¿Eh? No, ¿qué habitación? Oiga, yo no tengo ninguna habitación aquí. Sí, sí, en cuanto tomes tu medicación te sentirás mejor. Pero que no, hombre, que yo no soy un paciente, que no estoy loco. Hombre, no, claro que no. ¿Quién te ha dicho que aquí locos? Solo necesitas reposar un rato. Pero por favor, deje de tratarme como si yo... Oiga, yo he venido de visita, ¿sabes? A dibujar. Se lo juro. Ya lo sé, hombre. Te estaba gastando una broma, perdona. Menos mal, por un momento he creído que era en serio. Me llamo Daniel Dabarca. Gonzalo. Gonzalo Rincón. Conozco algunos de tus cuadros y tus carteles para la campaña del Frente Popular. Uh-huh. ¿Puedo ver el retrato? Claro. ¿Mm? Muy bueno. Gracias. He estado en varias clínicas, pero solo dibujando enfermos. Ajá. La mayoría de estos retratos son de tuberculosos. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Cómo lo sabes? Porque has dibujado los síntomas. Esa belleza tísica. Hola. Hola, ¿la Marisa? Sí, ahí al fondo. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te falta mucho? ¿Cree que tendríamos toda la tarde para nosotros? Acabamos en 5 minutos. ¿Qué le parece? Va con este pañuelo de seda. No podía ser de otra forma. Unas costureras tan guapas tienen que coser con hilo de seda. Saca a Marisa de aquí. Meteos en la trastienda, donde sea. No. ¿No? Dabarca, estás detenido. Debe hacer 5 años que no veo a la señorita Marisa. ¿Ha cambiado mucho? ¿Te va todo bien en Coruña? Sí, todo bien. Déjalo. Cuida de ti. ¿Qué tal, cuñado? Gonzalo. Hola, cariño. Me dijeron que habéis cogido a ese médico republicano. Bien. En Coruña estamos igual. 2 semanas más y la limpiamos de rojos. La mayoría andan escondidos, pero ya las encontraremos. De todas formas, yo digo que Franco llega a Madrid en 6 meses. Cuña. Esto va a ser un paseo. ¡Vamos! ¡Viva España! ¡Arriba! ¡Arriba! Míralo. El pobre cabrón va cagado de miedo. Venga, Beatriz, vámonos, que tengo que estar en Coruña antes de las 8. Sí, salimos cuando acabe esto. Ya está. Andando. Adiós, Arbal. Arriba España. Arriba España. Salir de esta, que saldremos. La República tiene que tirar hacia adelante, hacia la República Federal. ¿Estáis los galleguistas con el federalismo?
Lo primero aquí es la República. ¿Estáis muy seguros de que saldremos bien de esto? Sí, lo estoy. La sublevación del ejército se extinguirá pronto. Es solo un accidente, un inconveniente en el camino hacia la República Federal. ¿Un inconveniente? Pues yo creo que las cosas están bastante peor. Y la mejor prueba eres tú mismo, excelentísimo señor Casal. Eres el alcalde de la ciudad y aquí estás, en prisión. Creo que estamos ante algo más que un inconveniente. Vaya, se acabó el carboncillo. Toma, pintor. Dibuja con esto. Un lápiz de carpintero. Te lo regalo, sigue dibujando. Gracias. Yo creo que lo que está pasando es como una gripe que la República tendrá que superar. Y en cierto modo será útil para que siga adelante. ¿Cómo que será útil? Superando enfermedades es como se evoluciona. Como en el mismo hombre. La evolución no es fruto de un perfeccionamiento, sino de las enfermedades, de los accidentes y los errores biológicos. Sí, he leído esa teoría tuya en alguna parte. Decías que el hombre tenía nostalgia del rabo. De la cola que tenía cuando era simio. En las clínicas encontramos casos de vértigos y mareos que se producen cuando el ser humano se yergue repentinamente. Son vestigios de ese desarreglo funcional que supuso la verticalidad. ¿Y el rabo? Que tengamos el rabo cortado es una deficiencia biológica. Su ausencia podría explicar el origen del lenguaje oral. Los simios se comunican moviendo el rabo. ¡A callar! Ya está bien de cháchara. Venga, todos a celdas, arreando. Conseguir que sacasen a Daniel de la cárcel. No pienso hacer semejante cosa. No quiero que mis amigos piensen que me mezclo con los rojos. Menos ahora que los negocios van bien. Además, ese doctor no es más que otro de tus caprichos. Ya se te pasará. Tío Benito, ha llegado Alejandro. Ah, por fin. Hazle pasar. Bueno, pues yo me voy, que tengo cosas que hacer. De eso nada. Alejandro viene a verte a ti más que a mí. Él sí es la clase de muchacho que te conviene tratar. Es un buen chico, con buenas perspectivas. Ya tiene galones de alférez. Es ambicioso, formal, como debe ser. Además, sabes de sobra que te pretende. Arriba España. Arriba España. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal tu padre? Muy bien, gracias. Le manda saludos. Hola, Marisa. Hola. No, espera, Laura. Os dejo solos para que habléis de vuestros asuntos. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Perdónala, Alejandro. Hoy está de muy mal humor. Tranquilo. La verás pasado mañana, en el banquete que voy a dar por mi cumpleaños. Porque vendrás al banquete. Claro, don Benito, vendré encantado. Entonces Marisa estará de mejor humor, no te preocupes. ¿Un cigarro? No, gracias, no fumo. Es habano. Lo mejor de lo mejor. El lunes descargué 30 cajas llenas. ¿Puedes saber qué hacéis con la ensalada? Nada. Es que esta es una ensalada excepcional que le han traído nuestro querido alcalde Casal. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene de excepcional? El aliño. Venga, pruébalo. Buen vino del Ri... Del Ribeiro, sí, señor. Es el momento perfecto para contar una historia de taberna. Aunque yo, más que contar historias, lo que sé es pintarlas, pero en fin. A ver si doy con las palabras. Y no es un cuento. Es un sucedido. ¿Y dónde sucedió? Pues en Galicia, ¿dónde iba a ser? Pues bien, en un lugar llamado Maroño, vivían dos hermanas. Vivían solas en una casa cerca del mar. Una hermana se llamaba Vida y la otra Muerte. Las dos eran muy buenas bozas, muy alegres y además se llamaban muy bien. Como tenían muchos pretendientes, decidieron hacerse un día un juramento. Podrían tener sus amoríos, pero no se separarían nunca. Y lo cumplían. Los días de fiesta iban a bailar a un lugar llamado Donaire, a donde iban todos los mozos de la comarca.
Para llegar allí tenían que atravesar una marisma con mucho lodazal. Así que las dos hermanas llevaban puestos los zuecos y los zapatos de bailar en la mano para que no se manchasen. Los de vida eran negros y los de muerte, blancos. ¿No sería al revés? No, no, es como os lo digo. Y pasó el tiempo. Las hermanas cumplían su promesa, es decir, tenían sus amores, pero tarde o temprano volvían a su casa. Pero una noche de invierno crudo, hubo un naufragio, porque este, como sabéis, es un país de mucho naufragio. El barco que naufragó se llamaba Palermo e iba cargado de acordeones. La tempestad hundió el barco y esparció la carga. El mar se llenó de acordeones y el movimiento de las olas los hacía sonar. Aquellas melodías fueron empujadas por el viento hacia la costa y escuchadas por las hermanas en su casa. Eran melodías tristes. A la mañana siguiente, los acordeones yacían destrozados en la playa del lugar. Todos menos uno. Lo encontró un joven pescador que decidió aprender a tocarlo. Tocaba tan bien como el mismo océano. Lo cierto es que la hermana Vida vio tocar al joven acordeonista en una fiesta y se enamoró de él. Y la hermana Muerte se quedó sola y nunca se lo perdonó. Es por eso que ahora la muerte va y viene por los caminos. Especialmente en los días de frío. Lleva puestos sus zapatos blancos, porque ya os he dicho que la muerte siempre calza de blanco. Y llama a las puertas de las casas donde hay zuecos para preguntar: ¿habéis visto a un mozo acordeonista o a la puta de la vida? Y a quien pregunta, por no saber nada, se la lleva por delante. Muy buena historia, sí, señor. La escuché en una taberna. Hay tabernas que son universidad. ¡Parad ya con eso! ¿No ves que nos van a matar a todos? Tranquilo, Baldomir. Hablar es un exorcismo. Un momento de atención, por favor. Con el permiso de todos, quisiera recitaros un poema que escribí para esta ocasión tan especial. Ya sabéis que no soy hombre de letras, así que mi poema es una obra modesta, aunque eso sí, hecha con el corazón. Está dedicado a la juventud y muy especialmente a mi hija Marisa. Es una canción de pirata que escribí robándole horas al sueño. Y dice así: con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, no surca el mar, sino vuela un velero bergantín. Todavía no he terminado. Da igual, ya perdí el hilo. Siga recitando, don Benito. Queremos oír otro de sus poemas. Don Benito, por favor. Sí, por favor. Porque ustedes insisten. Tengo aquí un soneto del que me siento especialmente orgulloso. La primera cuarteta se me resistió unos días, hasta que al fin salió. Dice: un soneto me manda hacer Violante. En mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando, van los tres delante. Perdón, está algo indispuesta. Yo pensé que no hallara... Marisa. Y estoy a la mitad de otro cuartel. Más si me veo... No estuvo bien que salieras así. Anda, vamos dentro. No pienso volver para ver cómo se ríe de mi padre toda esa. Pero si son tus amigos. No, son los amigos de mi padre. Los míos están en la cárcel. ¿Por qué te empeñas en estropearlo todo por ese rojo desgraciado que no te merece? ¿Qué sabrás tú lo que yo me merezco? No discutamos, por favor. He venido porque don Benito me dijo que querías verme. Pues pregúntame a mí lo que quiero. Estoy ya. Déjame en paz. Por favor, disculpen un momento. Despierta, Marisa. El doctor acabará muerto en prisión. ¡Cállate! Marisa. Marisa, ya está bien. Me estás avergonzando delante de Alejandro y de todos los invitados. Tus gritos se oían desde el salón. Me has interrumpido. Por favor, papá.
¿No ves que todos se burlaban de ti? Hasta los párvulos saben que esos versos son de Lope y Espronceda. Marisa, Marisa, vuelve aquí. Ya ves, Alejandro. Otra vez me tengo que disculpar por culpa de ella. La culpa es de ese médico comunista que le ha sorbido el sesgo. No te preocupes. Marisa es para ti. Te lo digo yo. Pero si estáis hechos el uno para el otro. Anda, vamos. El pórtico de la gloria. Uh-huh. El pórtico de la gloria pintado con un lápiz de carpintero. Ese no sería el lápiz de San José, ¿eh, Acuña? No. Este lápiz perteneció a Antonio Vidal, un carpintero que pidió la huelga por las 8 horas. Con él escribía notas para el corsario. Después él se lo regaló a otro carpintero, Pepe Villaverde, Pepe. Decía de sí mismo que era libertario y humanista. Y siempre empezaba los discursos obreros hablando de amor. Decía, se vive en comunismo si se ama. Y en proporción a cuánto se ama. Pepe me lo regaló a mí y al pintor. ¿Y eso? Un dibujo. Es el pórtico de la gloria. Ya sé lo que es. Estuve en la catedral. Fui 2 veces. La primera de niño. Mis padres me llevaron a ver el santo de los croques. Recuerdo que el santo estaba ciego. No tenía ojos y me quedé mirando. También vi el Botafumeiro. Y el pórtico este. No está mal este dibujo, pintor. Queda requisado. El dibujo es mío. He dicho que queda requisado. El dibujo es mío, guardia. ¿Quieres llevártelo? Muy bien, llévatelo. Y haré otro. Y si te llevas el otro, el siguiente te lo dibujaré aquí. Y de ahí sí que no te lo llevas. Herbal. Medianoche. Te vamos a dejar en libertad, pintor. Sígueme. ¿Cómo es que lo sueltan a medianoche? Venga, pintor, arreando. A ver, hostia. Un tiro y listo. No vine desde Coruña para matarlo de un tiro. Podríamos cortarle las manos, ¿no? Sí, como hicimos con el pintor Francisco Miguel. Lo conocías, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, pintor? ¿Qué tal se te daría pintar sin manos? Córtale los cojones. Y luego se lo metemos en la boca. Estás cagado de miedo, ¿a que sí? Podríamos pegarle un tiro en el vientre y dejar que se desangre como una cerda, ¿no? Yo digo que le cortemos los cojones, ¿eh? Pero los rojos tienen cojones. Lo siento, hermano. ¿Perdonas? Claro que sí, Marisa. Lo único que quería era volver a verte. A partir de ahora podrás verme siempre que quieras. Sabes que será un placer. ¿Qué tal el paseo? Muy agradable, don Benito. Bien. ¿Qué te parece? Americano. Es el único que hay en Galicia. La tapicería la encargué en Nueva York en mi último viaje. Allí está muy de moda. ¿Verdad, Arturo? Claro. O carro do señor es como el de Al Capone. Ese es un delincuente. Yo no. Claro, don Benito. Disculpe la broma. Venga, vamos a sentarnos. Tomaremos un café. Un coche impresionante, don Benito. Bueno, no está mal para alguien que no fue a la escuela, ¿eh? Siéntate, Alejandro. Eso es, ponte cómodo. Hoy va a apretar el calor. Sí, sí, por favor.
Déjame que yo te ayudo. Así estarás mejor. Ya la llevo yo dentro, ¿eh? Y le digo a la criada que traiga los cafés. Cuéntame, ¿qué te dijo? Me pidió disculpas y me invitó a visitarla siempre que quiera. Bueno. Ya la tengo, venga. Yo creo que se dará cuenta. Sí, pero tardará lo suficiente. ¿Y qué hago con esto? Déjame a mí. Su hijo ha sido trasladado a la cárcel de Coruña. Búsquelo allí. ¿Y Gonzalo Rincón, el pintor? Soy su mujer. Al pintor lo hemos soltado. ¿Qué? Que ha quedado en libertad. Ayer por la noche. Pero yo no sé nada de eso. Él no me dijo nada. Pues es así. Está en la calle. No puede ser. No es verdad. Venga, abandonen la zona de visitas. Aquí no tiene nada que hacer. No es verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es verdad. ¿Y usted? Traigo comida para un preso. Sí, la marca. Un momento, tengo que revisar el contenido de la cesta. Truchas, queso... ¡Ah, buena gloria! Sí, así huele la comida fuera de aquí. ¿Cómo cambian las panaderías en tiempos de guerra, eh? Tu novia es increíble. Se la llega a descubrir la guardia. ¡Rápido! Habrá que montarla. Vamos a probar. Tampoco puede ser tan difícil, ¿no? Las balas, las balas. Aquí están las balas. Son de otro calibre. Maldita sea. Arriba España. Arriba España. ¿Qué hacéis aquí? Venimos a buscar a Dabarca. ¿Dabarca? Nadie me dijo nada. Pues ahora ya lo sabes. Sácalo de la celda que nos lo llevamos. Puedes venir si quieres. Herbal, coño, que no tenemos toda la noche. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Dabarca va a ser trasladado a Coruña mañana mismo. No se le puede tocar. ¿Cómo que va a ser trasladado mañana? El cabrón tiene mucha suerte, ¿no? Eso parece. Da igual. Si no es aquí, será en Coruña. Venga, vámonos. Mi cabo, si me permite,
No hay ninguna orden para trasladar a Dabarca. Tengo la lista aquí mismo y en ella no... Ya diré yo si hay orden o no. Vaya a hacer la ronda. Y avisa a don Bodán, a Cuña y a Dabarca de que mañana los trasladan a Coruña. Somos lo único que queda entre Dios y el caos comunista. Y usted quiere un traslado para solucionar un problema familiar. ¿Qué es eso? Un documento firmado por el sargento Landesa, señor. Le ruego encarecidamente que lo lea. ¿Encarecidamente? Sí, señor, perdón. Vaya. ¿Por qué no me dijo usted que era del servicio de información? Lo siento, señor. Los discursos no son lo mío. Preséntese inmediatamente su nuevo destino, Coruña. Saldrá mañana acompañando a los presos que se trasladan. Gracias, señor. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Buenos días. Soy el director de esta prisión. Esto va por los recién llegados. Si os portáis bien, no habrá ningún problema. Pero si encuentro algún agitador o algún propagandista, lo pongo a enfriar en la celda de castigo. Sin miramientos. Este es el doctor Solans y ella la madre Izarne, su enfermera. Os van a hacer un reconocimiento médico a todos. Adelante, doctor. Respire hondo. Para una mujer que tenemos aquí y es monja. ¿Ves ese muro? Tosser. Ahí detrás está el patio de la cárcel de mujeres. Y no hay monjas, precisamente. Ya verás. Respire hondo. Ahí dentro solo encontrará música, doctor. No me diga. Soy cantante. Mis pulmones son como acordeones. Tosa. Muy bien, muy bien. Respire hondo. Toser. Vuelva a toser. Bronquitis. Doctor, si me permite, creo que se ha equivocado en el diagnóstico. ¡Silencio! ¿Por qué piensa usted que me he equivocado? Soy médico, doctor. Daniel Dabarca. Así que es usted Dabarca. Y, según usted, doctor, ¿qué le pasa a este paciente? Tuberculosis. Doctor Dabarca, me gustaría hablar con usted. Venga mañana por la mañana a la enfermería, por favor. Vuelva a toser. Marisa, Marisa, hija, mira quién ha venido. ¿Qué haces con esa maleta? Me voy a Coruña, papá. Trasladaron a Daniel y quiero verle. Deja esa maleta inmediatamente. Tú no vas a ninguna parte. Adiós, papá. Marisa, Marisa, haz lo que te digo. Voy a acompañarla a la estación. No he venido aquí a que se me insulte, don Benito. Marisa me ha mentido y eso sí que no lo tolero. No voy a estar aquí esperándola cuando vuelva. Que siga recorriendo cárceles detrás de ese médico. Adiós, Alejandro. Saluda a tu padre de mi parte. No. Hay algo más, don Benito.
Algo muy grave que tengo que contarle sobre Marisa y sobre una pistola que me robaron en esta casa. Aquí no. Vamos a mi escritorio. El escorbuto, doctor. Ese es uno de los peores problemas. Solucionaremos muchos casos con poco de fruta en las comidas. Parece mentira. Un puñado de limones para sobrevivir. Lo intentaré, pero va a ser difícil. Muchos ya llegan con afecciones respiratorias. Las celdas húmedas, la falta de higiene. Por Dios, basta con mirarles. Parecen ustedes vagabundos. No, madre. Parecemos presos. Con su permiso, doctor. No les he presentado como debía. La madre Zarne es mi ayudante. Está aquí de voluntaria. Cuando empezó la guerra dejó su convento en el País Vasco y se ofreció de enfermera para las prisiones. Una buena mujer. ¿Esto de aquí es morfina? Sí. La necesito por mis nervios. Créame, doctor, no hay peor enfermedad que la suspensión de la conciencia. Tabarca, tienes visita. Gracias por su ayuda, doctor. Le diré al director de la prisión que quiero contar con usted como ayudante junto a la madre Zarne. No la quiero aquí. No me gusta verte entre estas cuatro paredes. ¿Pero es donde yo quiero estar? ¿Contigo? Ya tengo bastante con ser un preso. No quiero ser también un carcelero. ¿Qué pasa, Daniel? No quiero que vuelvas por aquí. ¿Me harás ese favor? No. Daniel... Marisa, no me escribas. No me visites. No quiero que vuelvas a entrar en una cárcel por mí. No sé cuánto tiempo seguiré aquí. No me importa. A mí sí. Te lo estoy pidiendo por mí. Lo único que puede ayudarme aquí dentro es saber que tú eres libre. Y no lo serás mientras me sigas esperando. Pero yo quiero esperarte. Yo no. No vuelvas a verme, por favor. Marisa, yo me he quedado aquí. Pero tú tienes que seguir, ¿de acuerdo? Seguro que conocerás a otro. Marisa, por favor. No. Esta va a ser la última vez que nos veamos. No llores, Ana. Te quiero, Daniel. Adiós. Te quiero. Por favor, vete y no vuelvas. Venga, hostia, reza, que esta noche te vas a tropezar con Dios. Doctor, ¿a qué esto cojona, Hay algo, joder. No eras tú el que hablaba tan bien. Tanto discurso y tanta mierda. Mírate ahora. Fui a España. Venga, cargad.
una es de foguero. ¿Qué mariconada es esa? Uno de esos al rápido. Para que vaya de vuelta a la celda y se lo cuente a los otros. Venga, a ver a cuál de esos le toca la bala de la suerte. Esperad a que pase la luz del faro. Se la pasas vivo, doctor. Pero míralos bien, porque vas a acabar como ellos. ¡Míralos bien! Y cuéntales a tus amigos que así vais a acabar todos. Porque no habrá más balas de foguera. ¡Dios! Hoy celebramos que la victoria de Dios está más cerca que nunca. Las tropas del general Franco han ganado una batalla fundamental en el río Ebro. Una victoria de Dios, porque es Dios quien guía la historia, igual que el molinero gobierna las corrientes de los ríos. Es Dios quien lucha contra el pecado, y el peor pecado de España ha sido el pecado de la historia. Esa estirpe de maldad que arrastra a los más débiles por el fango de las revoluciones y de las disparatadas utopías sociales, contra ese pecado de la historia que es la República, lucha Dios, la victoria definitiva. Traerá el reino de Dios a la tierra, encarnándose en la católica España y bajo la bandera de Franco. ¡Esa victoria está más cerca! ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¿Qué es eso? Cartas, dirigidas a algunos amigos influyentes. Les pido que hagan todo lo posible para sacar a Daniel de la cárcel. Llévalas en mi nombre. Algunas de esas personas me deben favores. ¿Cónsul de México? ¿Arzobispo de Santiago? ¿Marqués de Lagares? Gracias, papá. ¿Daniel? No. No lo hago por él. Lo hago por ti. No quiero que te mates. Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues llevar todas esas cartas. Ya que Daniel no quiere verme en la cárcel. De allí. Predicador, ¿cómo te va? Salud, Pablo. ¿Por qué te llaman predicador? Bueno, eso me viene por algo que hice una vez, en vísperas de elecciones, cuando andaban los curas dando aquellos sermones contra la izquierda. Parecía el apocalipsis. Anunciaban que si ganaba la República habría plagas. Y que sacaríamos de procesión a Bakunin en lugar de la Virgen. Así que un día me vestí de fraile y me planté en una iglesia llena de beatas. El cura todavía no había llegado. Fui al púlpito y tomé la palabra. ¿Y qué dijiste? Les prediqué mi anarquismo, lo que me salió de dentro. Les dije que no hay nadie en el mundo lo bastante bueno como para mandar en otro sin su consentimiento. La unión de un hombre y una mujer debe ser libre sin más alianza que el amor. Quien roba a un patrón... 100 años de perdón. Y tonta la oveja que se confiesa lobo. ¿Buena prédica? El mío es el público, la barca. Me da igual una prédica, una banera. ¿Ah, sí? Pues adelante. Aquí tienes público. ¿Quieres que les cante?
¿Es que así a pelo? Venga. Señores, necesito una orquesta. Así que cada cual que se busque su instrumento. El coro. Ojito con el tono. Bueno, venga, vamos allá. 1, 2 y ahí vamos. Fue todo como un sueño de cerezas y rosas, aromas de un amor que nunca existió. Fue como un sueño, fue como un sueño, fue como un sueño que nunca existió. Fui tampoco en tu vida una nube de paso, el sol de un verano que en tu mano anidó. Fue como un sueño, fue como un sueño, fue como un sueño. ¡A callar! ¡Silencio! ¡A callar! Sánchez, arreando. ¿Qué pasa? Te vienes con nosotros, vamos a soltarte. ¡Salud, camaradas! ¡Vamos a tomar el cielo! ¡Yo quepo por el ojo de la aguja! ¡Fascistas! ¡Cabrones! Va a tener que darme una explicación convincente. Con su permiso, señor. Traigo a este preso. Acaba de llegar y hay que hacerle la revisión antes de llevarlo a la celda. Siéntelo en esa camilla y esperen un momento. Bien, doctor, vamos a oír esa explicación. ¿Por qué necesita tanta morfina? Bueno, la morfina. Cuidado, es... doctor, no trate de engañarme. Porque yo huelo la mentira a la legua. Si me permite, señor. Esa morfina era para uno de los presos. Usted es el ayudante del doctor Solans, ¿no? Sí, señor. Soy médico. Usted es un preso. Eso también. Le decía que uno de los pacientes ha necesitado gran cantidad de morfina. Tuvimos que amputarle tejido gangrenado y no soportaba el dolor. Una amputación. ¿Es eso cierto? Eso es, señor. Una amputación. A un preso. ¿Quiere que lo incluya en mi informe como explicación oficial? Le advierto que una vez escrito no admitiré ninguna componenda. Una inspección no es ninguna broma. Sí, señor. Se le ha caído el corazón al suelo, señor. Sí, señor, con 3 cojones. Se le ha caído el corazón al suelo. El doctor tiene 3 cojones. Teníais que haber visto la cara del inspector. ¿A qué venía ese tipo? Rutina, supongo. Daniel, Solán se pincha alguna droga, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Un periscopio. Para espiar el patio de las mujeres. Pero tú sabes lo que nos puede pasar si te pillan con eso. Me da igual. Yo hago siempre lo que me pide el cuerpo. Que se atrevan a venir a por mí. Mira. Campeón de lucha libre. Por eso estoy aquí. ¿Cuál era el nombre con el que te anunciabas en los carteles?
Ah, sí. Genghis Khan. Genghis Khan, sí. Creo que era un general famoso, un tipo fuerte. Es el guardia. Está enfermo. ¡Eh, guardia! ¿Por qué no entras aquí dentro? ¡Tenemos un médico con nosotros! No dude que el señor arzobispo hará todo lo que esté en su mano. Gracias por todo. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Dice que siendo un favor para mi padre hará todo lo posible. ¿Cuántas cartas quedan? Aún quedan muchas por entregar. La joven que lleva esta carta es mi hija Marisa, que desde hace un año se relaciona con un médico republicano llamado Daniel Dabarca. Pues bien, mi hija le rogará a usted que apoye la liberación de Dabarca. Por favor, no haga tal cosa. Dabarca debe seguir en prisión. Es lo mejor para mí, para mi hija y para la causa. Yo le deberé siempre este favor. Arriba España. Mierda. Con el hambre que tengo. Qué asco de cárcel. Es verdad, tiene razón. Esto es una mierda. Tranquilo, Genghis. Como eres un recién llegado, te voy a invitar a cenar. ¿Qué? Imagina que estás en un salón de lujo del mejor restaurante que hayas visto. Tienes que imaginarlo, Genghis. Esta es una comida para la imaginación. Concéntrate. Conozco un restaurante en Vigo. Es para gente fina. Pues ese. Imagina que estás allí y que puedes comer todo lo que te apetezca. ¿De acuerdo? Imagínate a los camareros llevando a tu mesa todo lo que desees. Dime, Genghis, ¿por dónde quieres empezar? Ah, sí, ya sé. Tienes que verlo con el pensamiento, no con los ojos. De entrante vas a tomar un cóctel de marisco. ¿Lo ves, Genghis? Ahí está. Justo delante de ti. Langosta cortada en medallones sobre unas hojas de lechuga tierna. Y en los entrantes también hay unas vieiras al horno. ¿Qué tal está? Buenísimo. ¿Y para beber qué tenemos? Un vino blanco. Fresco. Un poco afrutado. Suave. Piensa en su sabor. ¿Qué tal está el vino? En su punto. Pues ve despacio. De segundo vas a tomar un redondo de ternera acompañado de un puré de manzana suave y cremoso. La carne está tan tierna que casi se deshace en la boca. Todo regado con un tinto de mandí. Y para acompañar la carne tenemos pan de maíz. Está cojonudo. Y ahora, la sobremesa. Un tocino de cielo. Un mil hojas. Fresas. Bizcocho. Pillotas. Un momento. De postre, castañas. Castañas del Gaurel hervidas en niebla. Vamos a volver a una noche cuando eras niño, Genghis. Estás en casa. Fuera hace frío y aúllan los perros del viento. Entonces llega tu madre y posa en el centro de la mesa las castañas tibias. Y el olor llena toda la casa. ¿A qué lo notas? Y ahora vamos a bañar esas castañas con crema de chocolate. A la francesa. Una delicadeza. Estoy lleno, doctor. ¡Eh, guardias! Podéis llevaros esto. Ya he cenado. Yo también. ¡Yo! 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 Don Bodán, Dabarca, arreando.
De rodillas. Los dos. A ver, tú, bobo, ¿sabes rezar? Que si sabes rezar, hostia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Más alto que no se te oye nada, subnormal de los cojones. ¡Padre nuestro! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reza, retrasado, reza en alto. Pues que quieres ir al infierno. Así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos. Oye, universitario. Dicen que si te pega un tiro en el vientre, la sangre se mezcla con los ácidos del estómago y duele a Dios. ¿Es cierto eso? Tú eres médico, tienes que saberlo. ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema mucho! ¡Quema! ¡Joder, cómo grita! ¡Mátalo de una puta vez, Zalo! ¡Quema! Y ahora tú, señorito. Que de esta no te libras. Este es mío. Asunto personal. Pues venga. Mátalo. Un maricón menos. Vámonos. Pobres, hay que ser desarmados para dispararles así como animales. Tenían que ser esos falangistas mal nacidos. Tú sigue hablando así y acabarás metida en un lío. De política mejor ni hablar. Y estos dos eran presos, así que algo habrían hecho. Virgen Santa, ese está vivo. Rápido, trae agua. ¿Qué vais a hacer? No le toquéis que nos vamos a meter en un lío. Está vivo de puro milagro. La bala le debió rozar el cuello. Pues de esta no sale. Si aguantó hasta ahora, saldrá. Vamos a avisar a los guardias. No hace falta. Ah, estás aquí, cuñado. Que no sabes de qué me acabo de enterar. Tú sal de aquí. Tráeme algo de comer. Daniel Labarca sigue vivo. Un maricón con suerte. No le traerá mucho. Sí, claro, un maricón con suerte. Con mucha suerte. Fuimos por él tres veces. La primera resultó que le trasladaban de prisión. A la segunda le tocó la bala de fogueo. Y la tercera... Disparé. Ya. Y la bala le rozó el cuello, pero no lo mató. Me salió mal. A la próxima será. Dime, cuñado, ¿cómo pudiste fallar un disparo con la pistola metida en la boca de ese cabrón? No lo sé. Eres igual que tu hermana. Seguís siendo los sirvientes de esos señoritos de mierda. Vosotros comíais sus sobras mientras ellos se paseaban por los jardines de sus pazos. Y ahora que tenéis la oportunidad de mandaros al carajo, os acojonáis. Siempre seréis sus criados. ¡Cállate de una puta vez, Zalo! ¡Cállate de una puta vez! No discutáis, por favor. ¿Y a ti quién te dio vela en este entierro, eh? ¿Cuántas veces te tengo dicho que no me interrumpas cuando estoy hablando con otra gente? De cosas que tú no entiendes. De repente es como si me costase mucho respirar. El aire pasa, pero con mucho trabajo. Y el corazón late muy deprisa y me duele el pecho. Yo me siento como si me fuese a morir. Y se me nublan los ojos. Y veo sombras. También me pasan los oídos, que se queda todo como en silencio, pero lleno de voces. Y toso, y me falta el aire. ¿Y echa sangre cuando tose? No, pero yo creo que es tuberculosis. Pues yo lo que creo es que son sus nervios, una enfermedad del alma. La única cura que hay para eso es rezar, rezar mucho. ¿Y si es tuberculosis, madre? Debería hablar con el doctor Dabarca, cuando se recupere. ¿Quiere acompañarme a verle? No.
¿Ha despertado? Aún no, madre. Por fin. Buenos días, doctor Dabarca. ¿Dónde está el doctor Solans? Ha muerto. Terrible. Demasiada morfina de una sola vez. Su cuerpo no lo aguanta. Y el suyo ha aguantado de milagro, doctor. Con tres cojones, doctor. ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? Día y medio. ¿Y cómo mataban a don Modán? Ya lo sabemos, doctor. Dicen que lo enterraron en la fosa común. ¿Hay noticias del frente? Franco ha entrado en Madrid. Hemos perdido. Usted aún tiene una oportunidad. Ahora, acabada la guerra, el gobierno de México intenta que deporten a todos los suyos. Igual vuelves a México lindo, ¿eh, doctor? Lo hice por tu bien. ¿Por mi bien? Esas cartas piden la muerte de Daniel, papá. Y yo las he llevado conmigo. Dime una cosa. ¿Cómo le vas a pagar el favor a tus amigos obispos y marqueses? ¿Con una caja de tus cigarros sábanos? No me hables de ese modo. ¿Con qué dinero crees que pago tus vestidos de seda? No soy un delincuente. Soy un hombre de negocios. En cuanto a Dabarca, algún día lo comprenderás. Eso tenía que acabar. No voy a dejar de intentarlo. ¡Le quiero! Tu obsesión por ese médico nos va a traer la ruina a los dos. A ti y a mí. ¿Qué pasaría si llegan a descubrirte robando la pistola de un oficial? ¿Crees que no lo sabía? Lo sé. Alejandro me lo contó. Tuve que arreglarlo con él para que no te denunciara. ¿Quieres ir a la cárcel? ¡Sí! Le van a juzgar.
Dentro de 3 días se tiene que presentar ante un tribunal militar. Mañana tienes juicio, doctor. No va a ser un juicio, Gengis. Ya llevo meses condenado. Pero tienes que defenderte. No serviría de nada. Doctor, tú sabes de esto más que yo. Pero creo que tienes esa enfermedad de la que tanto hablabas. Eso que le pasa a la conciencia. ¿La suspensión de la conciencia? Sí, eso. Decías que era la peor enfermedad de todas. Sí, lo decía. Lo dije muchas veces. Pues cúrate eso, doctor. Que te veo de capa caída. De capa caída, Gengis. No, lo que sea. Cúrate. Y plántate delante de esos militares con 3 cojones. Que ya tenemos bastante con haber perdido la guerra. Si les dejamos, acabaremos por perder lo demás. Señores del tribunal, la justicia pertenece al campo de las fuerzas del alma. Y es así como puede crecer en los lugares menos propicios, pues al llamarla, acude a veces con la venda en los ojos, pero atenta de oído. Llega de no se sabe muy bien dónde, como una cosa anterior a los jueces y acusados, anterior incluso a las propias leyes escritas. Vaya al grano, esto no es un Ateneo. De acuerdo, señor. En la época de las grandes navegaciones marítimas, la primera causa de mortalidad era el escorbuto, peor incluso que los naufragios o las guerras. Por eso fue llamada la enfermedad del marinero. En los largos viajes de cada 100, volvían 20 vivos. Mediado el siglo XVIII, el capitán James Cook incorporó un tonel de zumo de limón al suministro de a bordo. Le voy a retirar la palabra. Es mi testamento, señor. Acusado, está usted malgastando el tiempo que se le asigna para defenderse. Señores del tribunal, el escorbuto se está convirtiendo en la enfermedad de los presos. Con limones y algo de yodo, se podría evitar muchos casos. Ya está bien de teatro y de insolencias. Se acabó el juicio. El doctor Daniel de Abarca está acusado de ser uno de los cabecillas del Comité Revolucionario que organizó la resistencia contra el glorioso movimiento de 1936. Listo para sentencia. Lo han condenado a muerte. Lo van a fusilar, Laura. Marisa, todavía hay una esperanza. Mira. La embajada pide el regreso de todos los presos mexicanos. No servirá de nada. Lo quieren ver muerto. No pararán hasta matármelo. No digas eso. No digas eso. Doctor, quería pedirte un favor. ¿Qué quieres? Como tú tienes mucha labia y dices las cosas tan bien dichas, me gustaría mandarle a mi novia una carta de amor. ¿Me ayudas, doctor? Claro, dame eso. ¿Y tú qué, Daniel? ¿Tú ya no escribes cartas de amor? No, ya no. No irás a dejar que se te escape esa novia tan guapa, ¿no? Eso es precisamente lo que hice, Gengis. Dejar que se me escape. Ya que no puedo escaparme yo. Manuel, estás sano como una manzana. Si tú lo dices, doctor. Venga. Ese chico estaba perfectamente bien. Sí, ya lo sé. Doctor, no quiero saber lo que está pasando. Será mejor para los dos. Ah. Tome, ya lo he terminado. ¿Le gustó? Mucho. Hace poesía de la enfermedad. ¿De la enfermedad? ¿Qué enfermedad? Vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. Un verso maravilloso. Sí, y un maravilloso diagnóstico. Me decepciona usted, doctor. Yo pensé que era un hombre con sensibilidad. Mire, madre, esos versos son excepcionales. Ningún patólogo podría describir así una enfermedad. Santa Teresa transforma su fragilidad, esa muerte transitoria que le produce el angor, en una expresión poética. Es un suspiro en verso. Así que para usted, muero porque no muero no es más que un suspiro.
Sí, bueno, digamos que un suspiro cualificado. Virgen Santísima, eso es tan, tan frío, tan cínico y tan soberbio. Creo que usted es de esos que no reconocen a Dios por pura soberbia. Al contrario, es pura modestia. Le voy a decir algo, madre. Si Dios existe, padece de esquizofrenia. Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y usted, desde luego, pertenece a su lado bueno. Me está usted tomando el pelo. Ni siquiera sé de qué color es. Su pelo. Ahora ya lo sabe. Mi cabo, ha llegado esto. Es para la barca. Ya se lo llevo yo. ¿Qué quiere? Es para la barca. Acaba de llegar una orden. Su condena a muerte queda conmutada temporalmente a cadena perpetua. El tribunal esperará conocer el resultado de las negociaciones diplomáticas con el gobierno mexicano. Lo más seguro es que sea expulsado a México dentro de uno o dos meses. Papel. Necesito papel. Tengo que escribir una carta. ¿A quién va a escribir? A Marisa. Una pluma o un lápiz. Gracias. ¿A qué viene tanta prisa? Voy a pedirle que se case conmigo antes de que me deporten. Si me llevan a México, que nos lleven a los dos. Querida Marisa, sé que te dije que nunca más nos volveríamos a ver, ni a hablar, ni a escribir. Lo hice, ya sabes, por no verte aquí, entre estas cuatro paredes, esperándome tan presa como yo. Nunca he dejado de quererte, pero siempre te he querido libre. Ahora rompo mi promesa y te escribo porque las cosas han cambiado. Existen muchas posibilidades de que me expulsen a México junto a otros presos políticos con nacionalidad mexicana. Si esto ocurre, quiero que vengas conmigo. No sé si en estos meses de silencio has encontrado a alguien que ocupe mi lugar o si me sigues queriendo como dijiste la última vez que nos vimos. Ni siquiera sé qué nos espera en México, pero no importa. Tengo que hacerte esta pregunta para no arrepentirme el resto de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Ya ves, quiere casarse con ella. Así cuando le deporten podremos irnos juntos. Será una boda por poderes. No lo dejan salir de la cárcel. Nos dijeron que trajéramos esto. Yo tengo cosas que hacer. Encárgase usted, doctor. Daniel, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estamos encantados de celebrar tu boda. Sí. Por el doctor Labarca. Por el doctor Labarca. Yo, Benito Mayo, en nombre de Daniel Labarca, acepto a esta mujer por esposa. ¿Y tú, Marisa, quieres a Daniel por esposo? Sí, quiero. Sécate las lágrimas. Hola, cuñado. Mi amor. Toma, esto es para ti.
Guarda lo que viene ahí dentro. Está frío. ¿Por qué tardaste? Cuando llego, quiero la comida caliente en la mesa. ¿Me has oído? Llegué a la hora que llegué. ¿Qué te parece? Buena caza, ¿eh? Anda, sacó fuera. Ya lo saco mañana. Venga, mujer, que lo muerde. Que lo vea tu hermano. Animalito. Viene entero, ¿eh? Con rabo y todo. Venga, guárdalo en la despensa. No me mires así, hombre. Todos los que trabajan en intendencia se quedan con algo, ¿no? Yo no voy a ser menos. Cuando llegué aún sangraba. ¿Quién? Ah, Bea. Es la única manera de que haga las cosas bien. Pero ya le pedí perdón. ¿Qué pasa, Arbal? ¿Estás pensando en matarme? ¿Eh? ¿Eh? Para eso hay que tener muchos cojones, ¿eh? ¿Ya lo guardaste? Anda, calienta esto. Si no llegarás tarde. Oye, a mí no me replicas, que te meto el trabajo. ¿Y ahora qué hacemos? Lo mejor es desaparecer unos días. Pronto le expulsarán a México con su esposa. Eso espero. Y estos años de preso no serán más que un mal recuerdo. Espero que pueda olvidarlos. ¿Madre? Señor director, ¿qué hace usted aquí? Eval. Tiene que estar escondida en alguna parte, señor. Regístrelo todo. Una radio clandestina, madre, que ha fabricado Dabarca en sus ratos libres, con ayuda de otros comunistas. Olvídate de México, doctor. Después de esto ya no te mueves de aquí. No le hagáis daño. ¡No os lo podéis llevar! Ese hombre es mío. Es mi ayudante. Usted atienda su reino de los cielos, madre, del infierno. Ya nos ocupamos nosotros. Van a trasladar a tu marido. Descubrieron que ocultaba una radio clandestina en prisión. No creo que sirvan de nada las negociaciones del gobierno mexicano para expulsarlo. No van a llegar a tiempo. Lo mandan a la cárcel de la isla de San Simón para que muera allí. San Simón no es una cárcel. Es un cementerio de vivos. Lo trasladan mañana en tren. Paran en Padrón para subir más viajeros. Padrón. Aquí no puede entrar, señora. ¿Se conocen? Es mi esposa. No debería estar aquí. Cabo. Puede sentarse con él.
¿Cómo sabías que me llevaban en este tren? ¿Irás a la enfermería de ayudante del médico de prisión? No creo que me dejen. En San Simón todos los presos están enfermos. Mueren de infecciones. No pienses en eso. ¿Dónde vas? Espera. Buenas noches. Buenas. Soy el comandante de Abarca. Quiero dos habitaciones para esta noche. Una de matrimonio y otra para mi escolta. Es aquí. Mañana saldremos muy temprano para San Simón. Estaremos vigilando toda la noche. No hagan tonterías, ¿de acuerdo? No hará falta que me despierten mañana. Mi escolta se encargará de eso. A sus órdenes, mi comandante. Señora, buenas noches. Su habitación es esa de ahí. Entra tú, cabo. Yo hago la primera guardia. ¿Qué le dijiste a los guardias? Que tú y yo aún no hemos tenido noche de bodas. Y que esta podía ser la última ocasión. ¿Y cómo los convenciste? Da igual. ¿Qué va a pasar mañana? Olvídate de eso ahora. A dormir un poco, mi sargento. Ya me quedo yo. Tres veces. Lástima que no haya agujero en la pared. ¡Arriba, nos vamos! Venga, cabo. Doctor, esto se acabó. Tenemos que embarcar. Cargando. Vale, solo una cosa antes de irme. Lo tuyo no es tuberculosis. Es del corazón. Angina de pecho.
¡Mándame limones! ¡Y fruta! ¡Mucha fruta! Fue la última vez que los vi. Daniel Dabarca. Duro como un junco. Ni yo fui capaz de matarlo. Ni los piojos ni las palizas de San Simón pudieron con él. Algún tiempo después lo pusieron en libertad y se fue a México con Marisa. Allí vivieron siempre juntos, hasta que decidieron volver cuando murió Franco. Se instalaron aquí, en Fronteira. Y él trabajó de médico todos estos años. Hasta ayer. ¿Y Marisa? No sabe ni que existo. Cuando iba con mi padre al pueblo a vender los cerdos, yo me quedaba atrás para verla entre las hortensias, en el pazo de don Benito Mayo. La llamábamos la reina, la señorita Marisa. Un día mi padre me dio una pedrada y se me escapó un cerdo. Mi padre gritó que era mejor venderme a mí que a los cerdos. Puede que tuviese razón. Vivieron mejor aquellos cerdos que yo, vigilando presos. Y después en la cárcel por culpa del malnacido de Zalo. Vamos, menos charla y a trabajar, que ya llegan clientes. No has estado hablando desde esta mañana. Pero es una historia bonita. Bueno. Qué triste. No sé. María. ¿Tú crees que hay vida en otros mundos? No sé. Yo no soy de aquí. Ni siquiera tengo documentación. ¿Qué ha hecho este loco? ¿Qué le pasa? Está muerto. Sueño de cerezas y rosas, aromas de un amor que nunca existió. Fue solo como un cielo pintado.
pintado de color de besos y ternura que el mar borró. Fue como un sueño, fue como un sueño que nunca existió. Fue como un sueño, fue como un sueño, fue como un sueño que nunca existió. Pelo.